Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Caos en Feria Mix por devolución de dineros de entradas de concierto de Chayanne y Marc Anthony. 360 vocales de mesa se excusaron en la Junta Electoral de la provincia de Antofagasta. Autoridades de salud, INJUF y un centenar de jóvenes de Antofagasta participaron esta mañana en la Feria Ciudadana de Salud. Hola, ¿qué tal? A continuación le presentamos una nueva edición de Madero Noticias. Un caos se vivió esta mañana en el local Feria Mix de Mall Plaza Antofagasta, luego que una treintena de personas llegara hasta este local para solicitar la devolución del dinero del concierto de Chayanne y Marc Anthony, ya que el día del evento no pudieron apreciar a ninguno de los artistas. Más detalles en la siguiente nota. Y continúan los problemas para las personas que se vieron perjudicadas tras la fallida organización del concierto de Chayanne y Marc Anthony en las ruinas de Huanchaca. Este jueves, desde muy temprano, alrededor de una treintena de personas se llegó hasta el local Feria Mix de Mall Plaza Antofagasta, empresa que estuvo a cargo de la venta de los tickets para el evento, para solicitar la devolución del dinero a las personas que el día del concierto no pudieron verlo en sus asientos numerados. Marcela Olivares, una de las afectadas, se llegó hasta Feria Mix, ya que compró dos entradas y no pudo ver nada del concierto y se encontró con la sorpresa que no le iban a devolver su dinero porque no lo había. Nos dijeron que podíamos ir a reclamar un kiosco donde había una representante. Fuimos a reclamar, hicimos la fila. Yo fui la última persona que quedó sin que le pagaran en efectivo la devolución y la primera a la cual la señora Sara Solari le firmó las entradas. Ese día ella me dijo, yo me comprometo que se te va a devolver tu plata íntegramente allá en la Feria Mix, en el local. Había gente de Arica, de Iquique, donde ella dijo, preséntate aquí, allá, y se te va a devolver tu plata. Puedes ir pasado mañana, porque ahí va a estar el dinero disponible. El día de ayer vine, el joven me atendió y me dijo, no, tienes que venir mañana. El día de hoy vengo, me encontré que ya habían personas, estábamos haciendo la fila civilizadamente, porque si tú te diste cuenta, había gente bien, entonces conversando, todo esperando, nos dijo la jefa de local o no sé quién era, que no habían dinero disponible, que ellos se iban a sujetar a la demanda. Además, hasta el lugar llegó carabineros para desalojar a las personas tras el caos que se vivió en Feria Mix. Pasado un rato nos entregan este número, que no sé para qué fue, y llega carabineros, donde carabineros dice que nosotros tenemos que desalojar el local porque ellos van a cerrar, porque no hay dineros para devolver. La molestia de toda la gente es que nadie responde, porque nos tiran la pelota de aquí para allá, que hay que hacer la denuncia en Cernac, la denuncia algunos la hicieron, yo personalmente no la he hecho, pero resulta que esa es la molestia, que no hay ningún tipo de solución, y ella, la señora Sara Solari, se comprometió a que iba a devolver el dinero. Según informaciones extraoficiales, la empresa no cuenta con el dinero para devolver a las personas que llegaron hoy y las que posiblemente lleguen durante el día. Además, no emitieron ninguna información oficial a los afectados ni tampoco a los medios de comunicación. 360 vocales de mesa se excusaron en la Junta Electoral de la provincia de Antofagasta. Hasta el momento, 215 de esas excusas han sido aceptadas y otras 42 rechazadas. Este sábado se sabrán los resultados finales. Hasta la medianoche de ayer duró el plazo legal para que los vocales de mesa se excusaran de participar en las próximas elecciones municipales del 28 de octubre. En la Junta Electoral de Antofagasta el número de excusas llegó a las 360, de las cuales 215 han sido aprobadas y otras 42 rechazadas. Escuchemos al presidente de la Junta Electoral, Rodrigo Padilla, que se refirió a este tema. Tenemos un total de 360 excusas, de las cuales han sido resueltas 256. Hemos aprobado o concedido la excusa a 215
vocales y se han rechazado 42. Todavía queda un número aproximado a las 105, 110 excusas que debemos conocer y resolver en el curso de la tarde para tener el dato total de los aceptados y los rechazados. Entre las razones para excusarse, la mayoría de ellas tiene relación con encontrarse a más de 300 kilómetros del lugar de votación. Trabajadores que se encontrarán de turno en mineras alejadas de la ciudad y discapacidad física o psíquica. Como de costumbre, el grueso de las excusas se refiere a personas que están a una distancia superior a los 300 kilómetros, o en el caso de los trabajadores de la minería, que se encuentran en lugares que, por su ubicación geográfica, son de difícil conexión con la ciudad de Antofagasta. También muchas excusas por razones de incapacidad física o psíquica. Un número importante de mujeres que han tenido bebés dentro de los 6 meses anteriores a la elección y con los respectivos certificados médicos se agregó a esa circunstancia. Padilla además agregó que este sábado 13 se informará a través de medios escritos e internet los resultados finales, haciendo hincapié en que debido a un vacío de la ley no existe otra instancia de excusa, por lo que los reemplazantes deberán efectuar la labor de vocal o se arriesgan a multas entre los 80 y 300 mil pesos. El procesamiento de estas solicitudes de excusa se efectúa el listado y el próximo sábado 13 se publica en un diario de circulación regional el nombre de las personas cuyas excusas se han aceptado y rechazado, y en el caso de la aceptación, la nómina de los vocales reemplazantes. Autoridades de INJUF, de Salud y un centenar de jóvenes participaron esta mañana de la Feria de Salud Adolescente que se realizó en el centro de la ciudad. Esta actividad tuvo el objetivo de difundir los temas relacionados con este grupo etario, tales como bullying y embarazo adolescente. Con el objetivo de promover hábitos saludables y erradicar conductas perjudiciales para la salud en la población juvenil de la ciudad, autoridades regionales de salud, el Instituto Nacional de la Juventud y un centenar de jóvenes estudiantes realizaron la Feria Ciudadana de Salud Adolescente. En la ocasión, los estudiantes de diversos liceos de la ciudad presentaron en stand las distintas temáticas que los afectan, tal como la prevención del embarazo adolescente, malnutrición por excesos, el bullying, el suicidio, entre otros. A continuación, escuchemos a Claudia González, encargada del programa de prevención de la Seremi de Salud Antofagasta. Esta iniciativa responde justamente desde los mismos jóvenes, ¿ya? Nosotros, como Secretaría Ministerial de Salud, en conjunto con la Seremi de Educación y los otros equipos del gobierno regional, hemos escuchado y hoy día ya los jóvenes muestran cómo ellos ven la prevención en temas tan sensibles como el embarazo en adolescente, cómo es el bullying, cómo es la malnutrición por exceso, por déficit, que hoy día los afecta. Por lo tanto, este tipo de ferias queremos que siempre permanezcan, porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta la opinión de los adolescentes. Responde al Consejo Consultivo Regional de Adolescentes en Salud y también al Provincial de Antofagasta. Yo los invito que todos nosotros podamos escuchar a nuestros adolescentes y a usted mamá, a usted papá, sentarse, porque la familia es fundamental en este tema. Mariela Toledo, de 16 años y estudiante del Liceo Legya, participó en un stand entregando información sobre la prevención del embarazo adolescente. Esto contando su propia experiencia, ya que ella fue mamá a los 15 años. A continuación, escuchemos sus palabras. Diciéndoles a ella, o hacerle ver mejor, porque si uno les dice, no entienden, porque hasta ahora lo que se ha visto, que siguen habiendo muchos casos de niñas adolescentes embarazadas. Podríamos, o sea, mostrarle que igual es duro porque esta responsabilidad es muy fuerte para nosotras. Es un cambio total. Nosotras sí no perdimos la oportunidad de seguir estudiando. Y eso es lo bueno porque este es el futuro que les vamos a entregar nosotros a nuestro hijo. Y lo que sí podríamos aconsejarles es que se cuiden, que vayan al ginecólogo o que los hombres usen condón y las niñas con pastillas. Hay varios métodos que la pueden ayudar, pero para que no sean madres tan jóvenes.
Según cifras entregadas por la autoridad sanitaria, señalaron que en 2011 se registraron en Antofagasta 2.991 embarazos, de ellos 749 corresponden a embarazos en jóvenes menores de 19 años. La participación de estos es fundamental en este tipo de instancias para que conozcan y se informen con las temáticas de prevención y difusión que están relacionados directamente a ellos. Escuchemos a Gonzalo Quiroz, director regional del INJUV. Temas principales dentro de la región, como es embarazo adolescente, la región de Antofagasta la lidera a nivel nacional por un sobre 24% de la media, que es un 22% la tasa nacional de embarazo adolescente, y hay localidades como Tocopilla que se asciende a un 28% de embarazo adolescente. Es por ende que nosotros hemos tomado ya medidas directas como de prevención, de charla, hemos trabajado directamente con salud, con el servicio, con la Seremi Salud, para poder trabajar estas temáticas, y lo hemos hecho de gran forma. Durante todo el año se conformó el Consejo Consultivo, incluso jóvenes viajaron a Santiago a reunirse con el ministro Mañalich, y hemos dado la oportunidad de participación y también de acción por parte de los jóvenes. Así que cabe destacar que esta iniciativa se llevó a cabo en el marco de los consejos consultivos de salud del adolescente y se realiza a objeto de difundir desde y con los jóvenes estos temas que están latentes en los adolescentes de la ciudad, de la región y de todo el país. Y ahora proseguimos con una información que nos llega de Madero Red Atacama. Cerca de 60 ex conscriptos de la región de Atacama se tomaron por unos minutos una de las carreteras de Copiapó. Piden que el Estado les indemnice por las complicadas situaciones que les tocó vivir en la época de la dictadura. Más detalles en la siguiente nota. Una persona detenida fue el saldo de una nueva manifestación que realizaron exconscriptos del periodo 1973-1990, quienes se tomaron la carretera 5 Norte a la altura del kilómetro 779 en el sector de Santoco, salida sur de Copiapó, donde incendiaron neumáticos interrumpiendo por algunos minutos el tránsito vehicular. El detenido fue el presidente de la organización, Santiago Carrasco, quien fue liberado pocas horas después. Ellos mismos efectuaron el retiro de estos escombros y habilitaron la ruta. Como consecuencia de esta jornada, hubo un detenido, quien definitivamente se hizo responsable de estos hechos, que es el presidente de esta agrupación. No tienen conocimiento, no tienen ni idea de lo que sufrimos nosotros en aquella época. Y por eso es que hoy en día nosotros nos levantamos, nos ponemos de pies. No es primera vez, sino que venimos mucho rato. Todo esto lo queríamos hacer nosotros de la manera más pacífica posible, pero el gobierno y los gobiernos pasados no nos han querido escuchar. Los exmilitares se manifestaron a lo largo de todo Chile exigiendo una indemnización por parte del Estado debido a las complejas funciones que les tocó vivir en la época de la dictadura militar, algo que según su dirigente no ha tenido respuesta por parte del gobierno. Nosotros está a nivel nacional, es la última protesta o manifestación pacífica que vamos a realizar. Se van a tomar otras determinaciones más drásticas porque el gobierno los utilizó políticamente. Tras dialogar con personal de carabineros, finalmente los manifestantes depusieron su medida de presión y se retiraron del sector. Cabe destacar que esta es la segunda acción de estas características que se realiza en menos de 2 semanas. La anterior fue el corte de ruta entre Copiapó y Caldera. Desde Copiapó informó Andrea Meseguer para Madero Noticias. Estas han sido todas las informaciones del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto. Hemos presentado Madero Noticias. Los principales acontecimientos usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera.